Buenos días a todos y muchas gracias por haber aguantado la cola y todos los inconvenientes que supone organizar una actividad como esta, tan multitudinaria y que requiere pues, mucha organización y mucha paciencia por parte de todos. Soy Óscar Quejido, soy profesor en la Facultad de Filosofía y me gustaría comenzar agradeciendo a las facultades de Filología y a la Facultad de Filosofía también todo el apoyo que nos han dado para que Judith Butler, hoy una de las filósofes más importantes de nuestro tiempo, pueda estar aquí hoy para presentar su pensamiento y para que lo podamos discutir, pues como acostumbramos a hacerlo les filósofes en la academia, ¿no? con argumentos. Aunque es mundialmente conocida, voy a hacer una pequeña presentación de su trabajo antes de dar la palabra a Germán Cano, con quien, y junto con la ayuda de otros compañeros, he organizado o hemos organizado este congreso de la Red Iberoamericana de Estudios Nietzscheanos, donde tiene su participación la profesora Butler. Judith Butler es profesora Maxine Elliott del Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de California en Berkeley y catedrática Hannah Arendt y profesora de filosofía en the European Graduate School. Inicialmente especializada en estudios de género, su obra también incluye importantes reflexiones en el ámbito de la ética, la política y los derechos humanos. Hoy está considerada una de las intelectuales más influyentes del mundo. Galardonada con el prestigioso premio Adorno de la ciudad de Frankfurt en 2012 por sus contribuciones a la filosofía feminista, la profesora Butler tiene títulos honoríficos en más de 10 universidades. Mañana jueves obtendrá, como es sabido, la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es la máxima distinción que concede esta prestigiosa institución. Entre su obra publicada en lengua castellana hay títulos de referencia muy conocidos desde hace ya prácticamente 30 años, ¿no? El género en disputa, ¿no? El feminismo y la subversión de la identidad, que salió en español en 2007, Cuerpos que importan en 2008, Marcos de guerra, las vidas lloradas en 2009 y deshacer el género, perdón, en 2012. También ha publicado Cuerpos aliados y lucha política ya en 2017 y La fuerza de la no violencia ahora, hace poco relativamente, en 2021, que es su último libro por ahora publicado en castellano. Bueno, no me entretengo más, estaréis deseando escucharla a ella. Gracias, profesora Butler, bienvenida y le doy la palabra a Germán Cano. Muy bien, ¿me escucha? Qué bonita está la facultad y qué bonita está, ¿no? Pon el micrófono. Sí. Ahora sí. Digo que qué bonita está la facultad y qué bonito está el Paraninfo con tanta gente y con tanta gente joven. Muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí. Yo quisiera dedicar unos minutos a justificar por qué nos pareció desde el principio una prioridad intentar que Judith Butler participara en nuestro congreso sobre Nietzsche y explicar en qué sentido, para clarificar la cuestión de la relación del pensador alemán con la problemática de la comunidad, su presencia y su mirada nos resultaban no solo sugerentes, sino fundamentales. Mi idea es ser muy breve porque estáis aquí para escuchar a Butler y no a nosotros, ¿no? Empezaré con una cita del último Michel Foucault. Dice así: en cierto sentido soy un moralista, en la medida en que creo que una de las tareas, uno de los significados de la existencia humana, la fuente de la libertad humana, es no aceptar nunca nada como definitivo, intocable, obvio o inmóvil. No se debe permitir que ningún aspecto de la realidad se convierta en una ley definitiva e inhumana para nosotros. Tenemos que levantarnos contra todas las formas de poder, pero no solo contra el poder en el sentido estricto de la palabra. El poder es cualquier cosa que tienda a convertir en inmóviles e intocables
aquellas cosas que se nos presentan como reales, como verdaderas, como buenas. Creemos que hay un profundo vector que atraviesa el pensamiento de Michel Foucault y Judith Butler y que en última instancia también creemos se retrotrae, pese a sus diferencias, a una cierta herencia nietzscheana. La idea en concreto de que en el umbral, en el momento de crisis de la modernidad, la función crítica de los valores, lo que Nietzsche llamaba la crítica de la moral, es percibida por los valores hegemónicos como inmoral. Es decir, es la propia herencia de la interrogación crítica sobre cómo uno debe gobernarse y en qué sentido, la que es expulsada en el diálogo por el paradigma valorativo dominante, ¿no? Pero ¿por qué llega un momento en el que ese nuevo moralista o moraliste es caricaturizado como un peligro inmoral? ¿Por qué hoy estaría condenado quien piensa en problemas morales y jurídicos hasta el fondo, incluso en el filo de la navaja, por utilizar una expresión que utiliza la propia Butler en la conferencia que va a impartir hoy? Las preguntas que la profesora Butler hará en su intervención al problema de nuestras leyes, siguiendo las pistas de Kafka, Nietzsche y Benjamin, ¿por qué seguir una ley? ¿Hasta qué punto obedecerla? Apuntan a este tipo de problematización en nuestros días tan necesario como, lo hemos visto esta mañana, incómodo. No es por ello casualidad que en alguna intervención reciente la profesora Butler haya indicado cómo su nombre, señalado por sectores conservadores y no tan conservadores, como una suerte de icono de la irresponsabilidad y la corrupción de la juventud, se ha autonomizado en una proyección imaginaria sintomáticamente diferente de su individualidad y actividad concretas. Estoy segura de que es esa violenta abstracción la que hoy padecen en diferentes grados muchas, muchos y muchas que ven hoy ahora en su figura un ejemplo. En segundo lugar y por último, y aquí cabría observar también una cierta modulación de cierta herencia nietzscheana, valoramos muy seriamente la forma en la que la profesora Butler ha contribuido, como muy pocas figuras intelectuales actuales, a construir puentes entre la teoría y la práctica. En una universidad pública como esta, quisiéramos subrayar cómo en tiempos globales ferozmente antiintelectualistas, su pensamiento y su acción han forjado la posibilidad contemporánea de desarrollar una teoría de género muy compleja y a la vez conectar en la práctica con las nuevas demandas sociales y sexuales que están llamando a la puerta del futuro. El reciente caso español, como es conocido, no solo es ninguna excepción, sino un ejemplo de cómo la lucha de los movimientos sociales puede impulsar medidas legislativas que son la vanguardia de una sociedad civil más digna. Gracias por ello, profesora Butler, es su turno. Estamos deseando escuchar su ponencia. Well, thank you very much. Muchas gracias. I very much appreciate this invitation. And also your introductions. También las introducciones que habéis hecho. To note that me siento agradecido were outside, de saber que las protestas que assembling. Había afuera nos han detenido, no han impedido que nos reunamos. Es importante recordar que el derecho de la protesta to be safeguarded, es algo que hay que salvaguardar, aunque no estemos de acuerdo con aquellos que están right protestando. Está bien, aunque no estemos de acuerdo, que tengan el derecho de protestar. Right, y también es bueno que tengamos el derecho de reunirnos y de debatir. De hecho, hoy no voy a hablar de género, no es el tema. Ahora mismo, mi obra empezó en la filosofía, la recepción francesa de Hegel, y el género es algo que se me presentó después, cuando terminé mi tesis doctoral, pero nunca tuve la intención de que me definiera el género, en ningún sentido, de hecho.
But let's remember that gender, for some people, que el género, para especially algunas personas, the assigned gender, en particular, can be a cave, el género even asignado a prison. Puede ser and that una jaula, incluso una cárcel, in favor of freedom, y si estamos a favor de la libertad, opposed, y si nos oponemos to hatred and al odio y a la discriminación, then we are also entonces in favor of también estamos a favor de que las personas tengan vida de género tan libre como necesiten, sin miedo a la discriminación, a la violencia, a la patologización, a la criminalización, ni a la censura. So, although I'm not speaking así que, about gender, aunque no voy a hablar de I género, am gendered, you are probably estoy gendered generalizada. As well. Generalizade, vosotros también estaréis generalizades. Recordemos que el feminismo es un movimiento a favor de la libertad y contra la discriminación, es un movimiento a favor de la igualdad y en contra de la desigualdad, a favor de la inclusión y en contra de la exclusión. Vamos a afirmar esta visión hoy y mañana y en cualquier otra ocasión. The problem of our laws el problema is a parable sobre la cuestión de las leyes Kafka. Es una parábola and its title de Kafka in German is y su título en alemán es Zugfrage des Gesetzes. On our way toward the question ir a la of laws, cuestión toward de las leyes the question of laws. En el camino de la cuestión it de las leyes a parable se trata de una parábola a en la que tries to describe the situation where he lives, one in which access to the laws that govern the people are restricted to a very few. In Nietzschean fashion, we are told first that there are nobles who are the only ones who have access to this law. And at first, y, the narrator seems to find this situation perfectly acceptable. Le resulta aceptable. The narrator belongs to the people, pertenece al pueblo, so he has no access así que no tiene to the acceso law. A la ley. But he does his best pero to explain lo mejor que puede, that it is right que está bien. And even just y que es incluso that only the nobles have access los to the law tengan acceso because a la ley, they are the ones porque who know son how aquellos to preserve que saben and care cómo conservar for y cuidar the laws. Las leyes. As the description continues, a medida que prosigue la descripción, nuestro narrador representa otro conjunto de posiciones que cuestionan esta situación, which is clearly one que of claramente es una situación de jerarquía social y de exclusión, un sistema de clases, más o menos, quite name the problem, pero no llega that is a nombrar el problema que, no obstante, se comunica indirectamente en el transcurso de su narración. The people are el governed by law está to which por they leyes have no a las access, que no tiene acceso, laws they leyes cannot know. Que no conocer, and while some are content y aunque to accept están this contentes de aceptar trusting esta situación, the caretaking functions las funciones de to cuidado the nobles, a los nobles, others have started to develop otros han well, empezado a critical desarrollar positions, críticas, even grounds digamos, for protest. Incluso raíces para the narrative la protesta, voice vacillates para la between la voz defending the status quo entre and espousing el quo the viewpoint y exponer that contests el punto de vista the status quo. El status quo. I'll say more about diré how this más parable sobre cómo unfolds, prosigue esta parábola, but I wish to note here that we are talking aquí about que estamos a parable. Hablando de una parábola. It is a narrative se trata that takes de una narración place in no que no place sucede or time en ningún espacio ni tiempo can que podamos recognize. Reconocer fácilmente. We are given no hints no se nos dan about pistas sobre en qué siglo estamos o qué país podría ser. It takes place sucede nowhere, en un no lugar, which means lo cual that significa que su forma está abierta a todo tipo de interpretaciones históricas y adaptaciones también. One question that arises for una pregunta me in que surge para mí cuando is, leía esta parábola es de qué tipos de leyes se trata what, y si las leyes son del tipo que the people together. Unen al pueblo. If they do bind si unen a los sujetos to the law a la ley and to one y entre sí, then the law entonces la ley is es decisiva no solo para entender quién es este pueblo, sino también si está o no gobernado legítimamente por leyes que no puede conocer. Although Kafka's narrator aunque el narrador de Kafka voice, procede con una voz neutral, waver, empieza a titubear, no sabe cómo seguir, como si la voz no supiera qué ley de exposición seguir. At one en point, determinado the narrator momento, remarks el narrador observa que es doloroso no conocer by las leyes por las que uno está gobernado, we might surmise
that it is painful in part because there is no way of knowing whether or not one is complying with the law, and painful also because it is clear in an Arendtian sense that the people have not made the laws by which they are governed. Whatever situation this is, it is not a democracy, and yet there are the people. And some of them are son el pueblo okay y para algunos está bien no conocer las leyes, tener vedado el acceso a la ley y algunos de ellos están planeando algunas protestas exigiendo que se les dé acceso, exigiendo de manera algo extravagante que las leyes pertenecen al pueblo. Os ofrezco esta parábola hoy en parte porque, como veréis, Kafka se inspira en el debate de Nietzsche sobre los nobles en la genealogía de la moral. En Kafka hay dos grupos de personas que no son nobles. Uno de estos grupos es complaciente, pero no necesariamente lleno de resentimiento. Más o menos están adormecidos en lo que se refiere a la cuestión del autogobierno democrático, o tienen miedo de vivir sin formas de jerarquía social que tradicionalmente han ordenado sus vidas. El otro grupo se pregunta cómo conseguir acceso a esas leyes, si las leyes existen, y llegan a una idea que el narrador parece compartir casi involuntariamente. No es justo que los nobles tengan acceso exclusivo a la ley, pero salvaguardan la jerarquía social que les coloca por encima del pueblo. Esa jerarquía social es en sí misma una ley, la ley que reproduce la desigualdad. So they, así que ellos, los nobles, no solo tienen acceso exclusivo a la ley, sino que esta ley también les otorga este acceso exclusivo. En determinado momento, el narrador explica que quienes participan de la protesta emergente han llegado a creer que los nobles son la ley, que no hay ninguna ley más allá de la afirmación de la ley por parte de los propios nobles. Lo que los nobles, dicen que es la ley, es la ley. Creen que la ley, en el momento en que afirman tener acceso exclusivo a ella, pero tal vez esa ley no existe salvo en la afirmación de su existencia, o más bien en el acto mismo de habla. Esta es la ley. Esa afirmación crea la ley. La declaración la realiza alguien que se arroga esa autoridad, que se instaura ya como un representante de la ley. La ley es la ley. Este es el himno del positivismo legal. And if you ask whether a law is right or wrong, si una ley es correcta o errónea, justo o injusta, dentro del marco del positivismo legal, you can only look within the law to come up with the answer to that question. Dar con la respuesta a esa pregunta. La ley ofrece la única base sobre la cual se puede criticar o revisar la ley. En la parábola de Kafka, la mayoría arrolladora de gente cree que la tradición no está completa. Esto significa que la tradición se prolonga en el presente y en el futuro, y que el futuro nos ofrecerá algún tipo de culminación en el tiempo. Creen que tenemos que mirar la tradición con apenas recursos y que nos llevará siglos antes de que tengamos recursos adecuados para analizar la tradición. Así que la tradición misma, para algunos de ellos, no está completa, no se ha revelado plenamente. Y los recursos para mirar la tradición, para analizarla, también son inadecuados. Y tendremos que esperar toda nuestra vida, o quizá varias vidas, antes de que se produzca algo parecido a una culminación o una revelación. Esto es el humor maravilloso de Kafka. La visión mayoritaria, descrita como incómoda, está guiada por la creencia en que tanto la tradición como los recursos, la búsqueda, la fortune, para analizarla,
will in fact become more complete and adequate in time. Y adecuados con el tiempo. Then a breathing space entonces, will be open, se abrirá un espacio para respirar, the law will belong to the people. In fact, the nobility will, hecho, because their very status as nobility is defined mismo como noble, se define por el hecho de que sus acciones instituyen la ley, que sus acciones son arbitrarias y que sus leyes, por lo tanto, también son arbitrarias. They will assert the law and that law will belong to them. When their actions, cuando sus acciones however, ya no sean las acciones de los nobles, no ya no sean la base as the basis of de la ley, then entonces they se disolverán the class estos nobles, of la clase de los nobles se disolverá. Tal vez no desaparezcan físicamente, pero perderán su estatus como nobles y se convertirán quizá en el pueblo. The distinction la distinción between the nobles, entre los nobles, on the one hand, por un lado, y el pueblo, por otro, thus desaparece, or, so it would así seem, parecería, lógicamente. The narrator makes el narrador clear that deja claro prospect of esta perspectiva de que las leyes pertenezcan al pueblo no implica odio hacia los nobles. No, no hay odio. El odio a sí mismo es más bien la tendencia predominante, nos dice. No nos hemos mostrado aún merecedores de que se nos confíen las leyes. Es lo que dice el narrador. Es una afirmación interesante que muestra la presencia persistente de lo que Nietzsche llamaría la moral esclava. The people blame not the nobles, la gente but themselves. Culpa no a los nobles sino a sí misma. Which earlier held to the view pequeño, that the law is whatever the que la ley es do lo que los nobles say, hacen o dicen, holds to a slightly ahora, different se dice que tiene una idea ligeramente diferente. Oh, there su visión es, no oh, no hay ley. No law. No hay ley. Although this conclusion aunque esta conclusión could be a scandal, podría ser un escándalo que amenazara con sumergir al pueblo en el nihilismo, resulta que para en su mayor parte la visión de que no hay ley en realidad sostiene la continuación del estatus de los nobles y su derecho a mantener un acceso exclusivo a la creación y a la conservación de la ley. ¿Por qué debería ser esto así? ¿Por qué esta afirmación de que no hay ley podría apoyar a los nobles en su esfuerzo de hacer la ley y de reivindicar un acceso exclusivo a la ley? Bueno, este pequeño partido that there is sostiene no law, and therefore anyone que no hay ley who claims y por lo tanto cualquiera que afirme law, la ley, que afirme ser la ley, afirma que lo que su acto de habla determine is que es la ley está tan else. Justificado It's como la de cualquier otro. Play of power. Es un juego de poder. ¿Quién puede aseverar, afirmar, crear la ley? No hay ley que podría corregir o refrenar la afirmación performativa de ley. De aquí se derivan todo tipo de conclusiones, la revolución, el anarquismo, la democracia radical. Pero ninguna de ellas tiene lugar precisamente por determinado tipo de miedo. In the final paragraph en el párrafo of this final de esta parábola se formula una contradicción, un widerspruch. Cualquier partido que repudiara cualquier creencia en las leyes y en la nobleza tendría el apoyo de todo el pueblo. And no such party could y no surgirá ningún partido así. Why? ¿Por qué? Because, porque nadie nobody would dare nadie se atreverá a repudiar a la nobleza. The people support el pueblo apoya la exposición del ardid de la ley, las afirmaciones de los nobles, pero nadie se atrevería a repudiar la nobleza misma. En otras palabras, el pueblo tiene el conocimiento requerido para este tipo de repudio de la jerarquía social en la que sufre. They have the knowledge required tiene ese conocimiento, el conocimiento que hace falta para derrocar a la nobleza, pero no pueden actuar a partir de lo que saben porque temen la vida sin los nobles. Are they perhaps, tal vez en su miedo están actuando a partir de una moral esclava, exponiendo el poder falso de los nobles pero incapaces de vivir sin ellos? Después de afirmar esta contradicción, el narrador observa
reserva. Vivimos en el filo de esta navaja. Es en el filo de esta navaja en particular. Ahí es donde vivimos. Esto es lo más cerca que estaremos de averiguar dónde vive el pueblo. Evidentemente no es un lugar, sino el filo de una navaja que sirve como base de sus vidas en común. El narrador cita entonces a alguien que llama escritor, que aparentemente tiene una visión que el narrador no puede adoptar por sí mismo. El narrador todo el tiempo está considerando puntos de vista que no puede adoptar por sí mismo. Escribe: un escritor ha resumido la situación de esta manera. Toda la ley visible e indudable es la nobleza, los nobles, der Adel. ¿Y debemos privarnos de esa única ley? Entre interrogaciones. En otras palabras, si aceptamos que no hay ley, que no había ley, eso supondría una privación, aun cuando estar gobernado por leyes que no conocemos es doloroso. Entonces, privación o dolor, una manera de entender la paradoja. Lo que llegamos a saber es que el pueblo preferiría estar gobernado por una ley injusta y no conocible que vivir en un mundo sin ley. ¿Es un problema de desorden o un apego a la subordinación e incluso un apego a la ignorancia? Bueno, no son ignorantes, saben bien lo que es la ley. La visión de Arendt es que reside en el poder del pueblo, está más bien en la definición misma de su poder, hacer leyes que reconozca como propias y atenerse a esas leyes a través de una forma de consenso que no sea impuesto. La visión de Nietzsche no podría ser más diferente, ni tampoco la de Walter Benjamin, para quien la base de la ley está en la violencia y en lo violento de la, o la violencia de la instalación de la ley está en el origen de todos los sistemas legales. En la parábola de Kafka no vemos ninguna huella de castigo en quienes afirmarían la ley que no hacen. No se les amenaza con ningún tipo de castigo. Los nobles no tienen una fuerza de policía. No te persiguen por transgredir la ley. No solo no conoces la ley, pero si rompes la ley, no hay nadie ahí para castigarte. Entonces, el miedo no es un miedo de castigo externo, es un miedo que está en las mentes de aquellos que están subordinados a los nobles. No imaginan, no pueden imaginar este pueblo que podrían hacer la ley o que la forma plural de esa elaboración podría constituir un nuevo orden legal al servicio de la libertad política, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Evidentemente, en Nietzsche encontramos diferentes explicaciones del origen de la ley en el segundo ensayo de la genealogía de la moral, respaldadas por el miedo al castigo y a la guerra, la memoria del dolor y el deseo de venganza. Todos los conceptos principales de la moral y de la ley dejan atrás un reguero de sangre, sugiriendo que la violencia forma parte del poder de hacer la ley. Nietzsche nos dice que el castigo no se concibió para que rindiera cuentas quien cometiera una falta, sino que surge más bien como un acceso de ira en respuesta al daño o a la herida. Esta respuesta iracunda se convierte más tarde, se racionaliza más tarde como demanda de compensación por haber sufrido daño, en cuyo momento la demanda legal de castigo establece el daño como causa de una deuda y aquel que provocó el daño como un deudor. La relación acreedor-deudor se asienta allí donde hubo daño y ira reactiva por haber sido dañada, el dolor que el castigo infringe en la persona malhechora es la recompensa que se ofrece a la persona agraviada. La persona agraviada, sin embargo, solo se ve satisfecha al saber que quien le hizo daño ahora sufre. De hecho, cuanto mayor es el daño, mayor deviene la crueldad del castigo. La relación acreedor-deudor da origen a un cálculo de crueldad.
La medida del castigo se intensifica y aumenta en relación con el crimen mismo, lo cual supone que el cálculo de crueldad, incluida la tortura y la pena de muerte, se correlaciona a la evaluación del daño que se ha provocado. Como tal, el castigo se convierte en la extracción de pago por parte del deudor. Es una extracción cruel. Al mismo tiempo, en Nietzsche hay otras explicaciones que se superponen a esta, incluida la tesis de que el hombre agresivo, digamos que es un hombre, el hombre agresivo, se acerca más a la justicia que cualquier hombre reactivo. El hombre agresivo es más noble, tiene una conciencia mejor de su lado, una mala conciencia que sirve, que está al servicio del resentimiento. De hecho, la justicia se define como el poder de dominar el resentimiento, ese modo de criticar al fuerte por ser fuerte. La ley no la instituyen aquellos quienes sirven a las emociones reactivas, en contraposición a aquellos que buscan dominar y domesticar lo que Nietzsche llama la agresión. Ese acceso de poder se asocia con la libertad. El acto más decisivo, escribe, que un poder supremo puede ejecutar, ese acto más decisivo es la institución de la ley, Gesetz. La declaración imperativa es un tipo de acto performativo y locutivo. Es un acto, el acto que decide lo que es justo y lo que es injusto. De hecho, no distinguimos entre justo e injusto hasta que se constituye la ley. Solo dentro del marco de la ley emerge lo justo y lo injusto. Esto de acuerdo con este marco nietzscheano. Aquí Nietzsche se posiciona extrañamente con el positivismo legal sobre la teoría del derecho natural, pero no por demasiado tiempo, ya que la ley en último término no profundiza, no prolonga la voluntad de vida. Por imperativo que pueda ser en la institución de la ley, la administración de la ley claramente constituye una restricción parcial de la voluntad de vida o la voluntad de vivir. Y este es uno de los motivos por los que Nietzsche afirma que las condiciones legales solo pueden ser condiciones excepcionales si no se vuelven por completo contra las potencias formantes, los poderes formantes. La vida que crea la ley será destruida por la ley, a menos que la ley se entienda como una circunstancia temporal. Esta referencia a la voluntad de vida o la voluntad de vivir se vuelve importante a la hora de entender lo que las fuerzas nobles y agresivas pueden ser, las mismas que dan origen a esa ley que las refrena. Sin este freno, evidentemente, estas fuerzas nobles y agresivas son expansivas y formantes, y lo que producen incluye interpretaciones y direcciones. Crean la ley, dan forma a la ley, pero también interpretan la ley, ahora considerada como expresión de poderes formantes. En este sentido, la dimensión expansiva, libre y noble de la creación de la ley se distingue y, en último término, se opone al aparato de castigo. La ley, como forma que da vida, controla así su potencia de vida a través de la institución del castigo. Como sabéis, Nietzsche afirma que los contratos no convierten los sistemas legales en sistemas, sino el destino. Y de este modo, Walter Benjamin sigue a Nietzsche a la hora de afirmar que el destino o la violencia mítica, ejemplificado por los golpes de Atenea a Niobe, es lo que crea la ley. La arrogancia de Niobe no rompe ninguna ley existente. Ella decía, presumía de ser más poderosa que Atenea. Atenea se ofendió y la golpeó, convirtiéndola en roca.
en roca parcial, el resto de su forma humana quedó para penar por toda la eternidad. No había ningún código legal vigente cuando Atenea golpea y transforma a Níobe. No había ninguno que Níobe transgrediera, sino que fue un golpe transformador y violento that Niobe suffered. We can say that Niobe is punished. Podemos decir que Niobe es castigada, desde luego, pero ese golpe transformador que recibe no solo cambia su forma, condenándola al dolor perpetuo, sino que también establece una ley. Ahora, cualquiera que actúe como Niobe actuó, sufrirá lo mismo. Así que se ha extraído un modelo a partir de este caso, este ejemplo. Aquellos que son ames, nobles, que saben cómo dominar, dice Nietzsche, son aquellos que nada tienen que ver con contratos. Uno no cuenta con tales naturalezas, aparecen como el destino, aparecen como el relámpago. Aparecen como un relámpago, aparecen. At least at this moment, por lo menos en este momento no hay ningún dolor incrustado en la memoria de este tipo de voluntad, no hay ningún castigo que haya formado este sujeto a través del terror, y sin embargo a las personas las forma la ley. La ley las ata y las aterroriza, no solo por lo que ordena, sino también por sus mecanismos de castigo siempre en elaboración. Desde luego, tiemblo ante la idea de este poder dominante y, por supuesto, no quiero que tiranos y presidentes golpeen como el relámpago o rompan todos los contratos y convenciones. Pero lo que podemos tomar de Nietzsche aquí es menos una teoría de los tipos naturales, donde hay un grupo fuerte y otro débil, donde están los nobles y el que está sometido a la moral esclava. Pero lo que sí podemos tomar aquí es que que le noble es aquel que da forma a las declaraciones imperativas, que ejerce una potencia performativa para traer algo nuevo al mundo, para afectar el mundo de manera decisiva y transformadora. Quizá el noble no existe, sino más bien nombra una forma de poder a la que el pueblo podría acceder si no tuviera tanto miedo. Si esto es así, que cualquiera que emprenda este tipo de actos deviene noble, no es en virtud de ser noble que el acto se realiza. En otras palabras, por lo menos en mi interpretación, los nobles se hacen nobles a través de los actos que desarrollan y no al revés. El acto es decisivo. La identidad como noble o como superior viene constituida por el acto mismo. Sí, el acto que instituye la ley es formante y se convierte en un ejemplo de lo que Nietzsche llama un poder agresivo superior y con poder de dominio, pero quienes constituyen la ley también se constituyen como legisladores, como creadores de ley. Tanto la ley como la autora de la ley se crean a la vez con el mismo golpe, con el mismo acto formante. Y si el pueblo hace la ley, entonces todas ellas se convierten en nobles, o entonces no hay nobles, solo hay el pueblo haciendo la ley. Por un lado, el acto de constitución de la ley es una declaración lingüística que tiene el poder de crear la ley de un solo golpe. Al enunciarla, la ley es creada. Por otro lado, se trata de una forma de libertad que se ejerce sin ninguna autorización previa y, desde luego, no dentro de los términos de un contrato establecido. Aquellos, cuando
Entonces, cuando Nietzsche afirma que este golpe de fuerza formante es el destino, no describe solo una fuerza natural, de una fuerza inexplicable, sino más bien una forma radical de libertad. Su palabra, ejercida en el lenguaje o en al otro medio sensible, que se establece como poder efectivo, o lo que podríamos llamar poder constituyente. Si podemos decir que el noble es instituido por su poder formante, si el noble no puede dar forma, entonces deja de ser noble. Entonces, los nobles no son una clase existente de personas, y la jerarquía social en la que se proyectan por encima como gobernantes no está ya dada ni viene ordenada por ninguna condición o ley natural. Por el contrario, la fábula de la estructura de clase que Nietzsche refiere es un ejemplo de poder formante. Nietzsche ha escrito una fábula sobre el poder. Kafka ha escrito una fábula sobre la ley. De acuerdo con la lógica que Nietzsche nos ofrece, les nobles se disolverían si otros operaran con ese mismo poder. Nietzsche cree que esos otros no operarán con ese otro poder, pero ese no es motivo para no imaginar con y contra él los términos que nos ha dado. Aquellos minados por el resentimiento pueden superarse a sí mismo, implicarse en esa forma de autosuperación que también es característica de los nobles, y si lo hacen, entonces todos se convierten en nobles, o la distinción misma entre nobles y pueblo empieza a disolverse. Nietzsche nos recuerda que la idea misma de el pueblo es una formación del Estado. El Estado une a la gente a través de la ley y se convierten en un pueblo como resultado del poder formador del Estado. Bueno, tal vez o tal vez no. Si el pueblo pierde su catexis miedosa en las jerarquías sociales que les hacen sufrir, entonces pueden dar la vuelta a la idea misma del pueblo y volverla contra sus orígenes, generando nuevas formaciones del pueblo más allá y contra la división social del poder y de la distribución cruel del castigo. Tal vez sorprenda el modo en que las reflexiones de Nietzsche se abren camino en la parábola de Kafka y, de hecho, su mundo ficcional de la ley. Pero también está claro que Benjamin, en 1921, se inspiraba en la explicación de Nietzsche tanto del destino como del castigo en la elaboración de la violencia mítica. En Kafka, sin embargo, el pueblo no puede levantarse contra los nobles. El problema no es que el castigo haya grabado una memoria en la voluntad y haya seguido la subordinación. Parece más bien que temen vivir sin ley y que su falta de acceso a la ley se acepta, en cierto punto, como el status quo. La parábola de Kafka es una historia sobre un levantamiento fallido. Ven lo que necesitan ver, pero se apartan de lo que saben, olvidan lo que han visto, para seguir bajo el mismo régimen, un régimen que no solo les priva del acceso a la ley, sino donde parece que los nobles hacen la ley, o incluso más dolorosamente, los nobles son la ley. Si hay leyes y no estamos seguros de que las haya, entonces los nobles las han hecho. Lo único que no parece que sepamos es que la afirmación es que los nobles reivindican su acceso exclusivo a la ley, y que esa misma reivindicación es un acto de ley. El acto de ley es el acto de exclusión mismo, y las líneas de exclusión producen la distinción de clase, la jerarquía social. La ley dice, si es que habla, que haya jerarquía y que aquellos que instauran la jerarquía estén en la posición dominante. Eso sigue siendo así hasta que aquellos a las que se dirige el acto performativo
expose its fabulating hasta que ellas dejen de tomarlo en serio o expongan sus potencias fabulantes. En términos de Benjamin, la violencia que instaura y la que conserva la ley son las dos prerrogativas de la violencia mítica y quizá encontramos por primera vez en la breve discusión de Nietzsche de la ley en la genealogía de la moral. Pero ¿dónde está la ruptura con esta forma de violencia legal? Lo que sigue resultando perturbador de la parábola de Kafka es que el narrador da voz a un fuerte escepticismo crítico de la ley. Podemos decir que las potencias fabulantes de la ley quedan al descubierto, pero que este conocimiento crítico no basta para generar un levantamiento. Me refiero, Trump es un idiota y miente, pero mucha gente le vota de todos modos. Bolsonaro es un idiota y miente, pero mucha gente le sigue votando. Muchos, muchos, muchos podría seguir nombrándoles. El hecho es que el neofascismo y el autoritarismo se están cruzando, atravesando, llegando a través de instituciones democráticas. La gente está diciendo sí. Venimos, nos unimos como demos para decir sí, aceptamos a aquellos que destruirán la democracia probablemente. La visión de los cimientos falsos del poder no bastan para superar las estructuras profundas del poder y la catexis emocional, la inversión psíquica en la apariencia del poder de mando. Y sin embargo, tenemos que distanciarnos de Nietzsche, porque tal vez el poder formante no es lo mismo que el poder de mando. Y el pueblo, aunque esté formado por el Estado y el territorio, son quienes pueden, en su práctica, distinguir entre dominación y el poder de dar nueva forma política a la vida. Para abordar esta cuestión, tenemos que traer a colación a Hannah Arendt, porque el acto de la revolución y de establecer una nueva ley es para ella el poder formante de una acción concertada. Es un hecho que pertenece a ningún individual, a ninguna clase, sino que emerge en el transcurso de un levantamiento, una disolución de la ley o el hacer una nueva ley. Así que en la segunda parte de esta conferencia me gustaría volver a la descripción de Kafka del pueblo, de las personas a las que se niega el acceso a la ley. Él se refiere al dolor e incluso a la angustia de vivir conforme a las leyes que uno no conoce. Quiero indicar que su anotación es premonitoria, describiendo la situación en varias fronteras donde la primera confrontación con la ley la first es exposure un castigo. La primera exposición a la ley es su violencia. ¿Estoy yendo suficientemente lento para que me puedan seguir? It is painful es not to know the law, no especially ley, when one is expected to follow it. This can happen for several reasons. The law is inaccessible, written in a language or form one does not understand. The law keeps changing, so the law is not stable enough to become an object of knowledge. The law exists, but for some reason it is withheld from the ones who are bound to follow it. Philosophers and sociologists have considered what it means to follow a rule, and philosophers of law have considered how it is possible to comply with a law. In both cases, the law must be knowable, but the one tasked with compliance must be in a position to comply. In other words, the conditions and powers required of compliance must first be in place for anyone to comply with the law. If the law excludes those from whom compliance is required, the problem becomes more acute. What does this mean for law, and not just this or that law, to exclude someone or some group? It can mean either that a group is not covered by the law, or that such a group is neither obligated nor protected by existing law because they live outside the jurisdiction of the law, or
that the law has excluded a group from protection and entitlement within its own jurisdiction. Of course, it's possible to be a second-class citizen, partially protected or entitled, at which point we are faced with an operation of power that distinguishes and regulates gradations of citizenship and legal belonging. At junctures such as these, the question invariably emerges whether the law is right, whether it is legitimate, and whether how the law relates to matters of justice. When we ask whether the law can be known and followed, we are, I think, in an epistemological, linguistic, and political quandary. The question of whether or not someone can comply with the law seems at first glance to sidestep the broader question whether it's right to follow the law. That's the question we ask in moral philosophy. So here's the law. Si es correcto obedecer la ley. Is Socrates right to follow the law? Should Socrates break the law? Was he legitimate? Es legítimo o no, etcétera. That's how we la ley es correcta o no. Así es como but lo it may be, enseñamos. Pero tal vez when migrants or detainees are charged with noncompliance, an assumption is made that they know the law and hence knowingly defied the law. It may be that migrants seek to enter a state's jurisdiction under international law only to find that some state policy or local regulation forbids that entry. One law conflicts with another law, and migrants are forced to live that unresolved conflict in the mode of indefinite detention. They live, we might say, on that knife's edge. There are other such examples. Complex local and territorial laws and regulations can be difficult to follow, not only because one is not practiced in the language of the law, either the language in which the law is written, or because one is not practiced in the language of legal expertise. When in moral and legal philosophy we ask why we should follow a law or a set of laws, we are sometimes concerned with the consequences of the failure to obey. A great deal of scholarship on civil disobedience and dissent focuses on such questions. What are the consequences of refusing to serve in the armed forces? What follows if one refuses to pay taxes on moral or political grounds? In such cases, we deliberate on what would happen if we failed or refused to follow particular laws. And in some cases, the particular act of civil disobedience is meant not only to highlight the injustice of an institution, the military or the tax code, but the legal regime in which those laws exist. When and if we start to object to a legal regime in its entirety, we call into question the legitimacy of a particular system of laws. And once we have deemed a law or an entire legal regime to be illegitimate, then we have surely lost the grounds for following any of the laws that belong to that regime. If we determine a legal regime to be pernicious, racist, unjust, the legal regimes of slavery, apartheid, genocide, the legal regimes of totalitarianism, then surely we have grounds to call for the dismantling of that regime. We act in the name of moral or political principles, not only to refuse to follow a particular law, but to overcome a legal regime in its entirety. Now, we may think that the problem of legitimacy is a large political problem that has little to do with the everyday question of how or even whether to follow a law, but that larger question emerges in everyday life when we ask whether it is really necessary or right to follow the laws by which we are bound. I want to suggest that civil disobedience cannot, as a framework, capture the contemporary problem of the laws governing and regulating migration, detention, and expulsion. If the laws regulating migration are written in a language to which migrants have no access,
or if those laws are not fully known for some other reason, then a trap is set. A trap is set. The people bound by a law they do not know are deprived of the knowledge they need to comply with the law or to resist or contest the law. Lacking knowledge of the necessary conditions for compliance, they cannot comply, and yet they are punished for that very non-compliance, as if they had a choice about the matter. For how can anyone even deliberate on moral or political grounds on whether or not to follow a law if one is not able to discern what the law is and on what grounds it stakes its legitimacy? If one is excluded from the law in the sense that one is excluded from knowledge of the law, then how is one supposed to follow the law? It is this paradox that forms a crucial dimension of injustice, injustice that goes beyond the paradigm of civil disobedience. It's not necessarily unjust to break the law, nor is it always just to follow a law. We know this from resistance movements against fascism, slavery, apartheid, colonial occupation. When an existing legal code or regime announces or implies that it constitutes the domain of justice, then it conflates law with justice, precluding the possibility of a critical position on the law itself. To some extent, this critical position is already outside the law, regarding the law as if one were not necessarily subject to its demands. There are, however, at least two ways of being outside the law. The subject who can undertake civil disobedience is already within the law, recognized, entitled, and obligated by the law. Law-breaking is then a deliberate moral act with mindfulness about its consequences. The migrant, however, who is barred entry to a legal jurisdiction or who is found guilty of trespass seeking to enter illegally is subject, first and foremost, ilegalmente, está sometido al carácter punitivo de un sistema legal y desprovisto de todos los títulos y poderes conferidos por una ciudadanía legal. Ese mismo migrante puede estar obedeciendo o leyes internacionales cuando es intenta ser atendido en una frontera, pero es considerado criminal por otra autoridad legal nacional. En este punto, el migrante está sometido a dos códigos legales diferentes, uno que establece un derecho cuyo ejercicio es considerado criminal por otro. Creo que hay al menos tres dilemas que surgen como resultado de estas distintas cuestiones. Empecemos por el más obvio. ¿Debo obedecer esta u otra ley? Y si no es esta u otra ley, sino un régimen legal cuyas demandas legales quiero negar, entonces emerge otra cuestión. ¿El régimen legal que estoy obligado a seguir es pernicioso, injusto? Y si es así, ¿hace esto sus leyes ilegítimas y por lo tanto me libera de obedecer esas leyes que pertenecen a ese régimen? Si esta situación se da, he desplazado el foco de leyes particulares a un régimen legal e introducido la idea de la legitimidad para resituar la cuestión del acatamiento. En el segundo caso, que es paradigmático de los argumentos de la desobediencia civil, el yo es un agente que sabe y delibera. Sin embargo, una tercera cuestión desplaza estos términos. ¿Cómo puedo obedecer una ley si no la conozco y estoy tal vez desprovista de las condiciones exigidas para conocer la ley, o si el conocimiento de la ley está reservado para aquellos que de hecho tienen acceso y que de hecho ya viven dentro de la esfera de jurisdicción de la ley? Finalmente, y si no hablo la lengua de la ley y por lo tanto no hay una traducción disponible para mí, o si la ley cambia mientras intento conocerla, transformándose en otra ley en el momento que intento cerrarla, y si obedezco una ley internacional y la entiendo y entiendo que he transgredido una ley diferente que pertenece a un Estado nación, a un territorio, cuando un Estado ha firmado un derecho internacional que yo creo está
estar obedeciendo. Estoy actuando legalmente en un contexto, invocando un derecho internacional a la movilidad para que se considere para el asilo, pero esa petición es de suyo considerada un delito por esa misma autoridad legal a que apelo. Si paso por un checkpoint que está designado para aquellos que buscan asilo, para que me digan que así he entrado ilegalmente al país, entonces se me solicita, por un lado, por la ley, que al mismo tiempo me castiga. En este caso, la ley es el conjunto de leyes que regulan la migración en la frontera, un mecanismo regulatorio para establecer quién puede entrar en esa esfera y quién no puede. Un problema, claramente, es que estar excluido no significa sustraerse al castigo. El castigo y el aparato carcelario designado para regular la frontera excluye mediante la contención y, por lo tanto, entra en una paradoja espacial que recuerda formas previas de privación de derechos internos asociada con los sistemas carcelarios. ¿Cómo puede uno, bajo tales condiciones, ser detenido indefinidamente sin un proceso legal? Precisamente porque uno no es un ciudadano y, por lo tanto, no puede permitirse las protecciones legales de los ciudadanos. Aquellos que son desposeídos internamente de los títulos legales y expulsados de la ley y sometidos indefinidamente a su fuerza. Esta paradoja brutal define la práctica de la detención indefinida, la forma de la dimensión de encarcelación en el mundo que más rápido está creciendo, la forma más común de encarcelamiento en nuestro mundo presente. Cuando un Estado es firmatario de un acuerdo internacional cuyas leyes al mismo tiempo desafía, se niega a obedecer una ley que ha adoptado para sí mismo. Castigando al solicitante de asilo, por ejemplo, viola su propia ley y muestra su propia criminalidad. Sin embargo, la criminalidad se asigna a quienes actúan de acuerdo con el derecho internacional. Similarmente, quienes intentan rescatar a migrantes en el mar son acusados de violar las leyes que facilitan la entrada ilegal y, sin embargo, actúan de acuerdo con dos leyes internacionales. Facilitan los derechos de otros a pedir asilo y están obligados por las leyes marítimas a obligar a aquellos que vienen en barcos a ayudar a cualquiera que está en peligro con independencia de su nacionalidad. Origen. Quienes siguen obedecen un conjunto de reglas castigadas por estados que son firmatarios de aquellos mismos acuerdos en los que esas mismas leyes fueron establecidas y aprobadas. ¿Quién es el criminal en esa situación? ¿Quién está realmente violando la ley? Podemos saberlo, podemos decir, y es nuestra principal preocupación para establecer las condiciones del acatamiento, o estamos preguntándonos sobre la justicia de deprivar de las condiciones para el acatamiento. Dicho de otra manera, serás castigado por no acatar, pero tampoco sabrás qué significaría el acatamiento. La justicia surge entonces en la forma de una cuestión cuando el carácter excluyente y punitivo de la ley regula los puntos de entrada a la ley misma. Sería, por supuesto, ideal tener un conjunto justo de leyes o un sistema legal que realiza principios de justicia. Pero incluso si ese fuera el caso, la justicia nunca sería lo mismo que la ley. No se trata aquí de romantizar al criminal, sino preguntarse más bien cómo la criminalización apunta y supera a aquellos que intentan entrar a una jurisdicción legal y si la injusticia se ha convertido en el objetivo y la sustancia de tales leyes. Desde la perspectiva de la justicia, por tanto, el agujero que se abre entre la ley y la justicia. Desde esa perspectiva entendemos la justicia. La justicia se encuentra en la cuestión crítica planteada por la ley. ¿Cómo y por qué obedezco esa ley? ¿Por qué es posible y a qué coste? Aquí he intentado cómo determinados tipos de cuestiones parecen apartar otras cuestiones y desde otro punto de vista al mismo tiempo abren a cuestiones más amplias sobre cómo localizar y comprender mejor la criminalidad y la injusticia en nuestro mundo. He sugerido que uno de esos dilemas genera una disputa abierta sobre si un conjunto de leyes se establecen con motivos legítimos o si
sí deberían ser obedecidas, rechazadas o desmanteladas. Sin embargo, emerge otro dilema a la luz de la cuestión sobre si los fundamentos de la legitimidad pueden conocerse en absoluto, si solo son accesibles a unos pocos, o si hay relatos conflictivos sobre lo que legitima la ley y cómo se convirtió en la prerrogativa y la posesión de unos pocos oligarcas. Si la ley se basa en exclusión, entonces no podemos pedir la inclusión. Si la ley se basa en la exclusión, entonces solo sería justo exigir otra forma diferente de la ley. La respuesta a la cuestión de quién puede representar justamente la autoridad de la ley se suele responder por los sistemas legales mismos. Designan a jueces como representantes de la ley y estipulan cómo UNE puede convertirse en un juez de manera legal. Pero si el asunto se resuelve mediante una convención legal, queda explica la legitimidad de las convenciones legales y cómo se distinguen entonces las convenciones legítimas e ilegítimas. Tal vez algún sabio sabia sabe las respuestas, pero ¿cómo han sido designadas y por qué y con qué derecho? Podría ser, y voy hacia la conclusión y os agradezco la paciencia, podría ser que no hay un único fundamento de la ley, solo una disputa permanente sobre cuáles son los fundamentos, que sigue siendo un debate abierto en la filosofía, los estudios legales y la jurisprudencia. Si esa cuestión puede o no ser adecuadamente respondida, no es la que se plantea aquí. Ese debate va más allá pues, de una vida entera, ¿no? Aquí la cuestión es el dolor que Kafka menciona, el dolor de no conocer las leyes a las que UNE está sujeto, el problema de no haber hecho las leyes a las que UNE está sometido. El problema no es solo epistemológico, sino afectivo. Incluso bajo determinadas circunstancias, un problema de vida o muerte. Porque si UNE está sometido a las leyes que no puede conocer, y si las leyes cambian en el curso de su aplicación esporádica, y uno está confinado, encarcelado, castigado, multado, expulsado de un territorio, entonces está teniendo lugar una injusticia mediante la ley. Podría sostener que el problema no es la ley, sino en la forma en la que se aplica. Bueno, tal vez, pero eso es asumir lo que sabemos lo que es la ley. Si estamos en una posición de discernir entre leyes justas e injustas y sus usos justos e injustos, entonces se asume que conocemos las leyes y cómo se categorizan. Pero si no conocemos, no podemos conocer la ley porque ese conocimiento está bloqueado, prohibido, entonces ni podemos distinguir entre las leyes justas o injustas. Antes de cualquier distinción de ese tipo, hay una cuestión de acceso. Aunque podemos pensar que estas cuestiones de lenguaje, entrada, acceso y distinción son condiciones previas para cualquier discusión sobre la justicia, resulta que la justicia aparece precisamente cuando se plantean esas cuestiones. La justicia resulta ser un problema para la cuestión misma de cómo obedecer la ley. Si UNE no puede conocer o acatar la ley y el castigo que niega la vida se deriva del no acatamiento, entonces este enfoque absolutamente elemental a la ley ya está rodeado por una prisión circular, una célula cerrada. La ley adopta la forma de una cualidad espacial e inefable, tortura, la promesa de un proceso que nos devuelve una estasis indefinida. Podremos pensar que si uno no acata la ley, puede ser acusado, juzgado y posible terminar en la cárcel, la secuencia que conocemos y esperamos, pero esa no es la secuencia. La prisión empieza, como por así decirlo, con la cuestión de cómo acceder a la ley. Y si la ley aparece primero como una prohibición, un obstáculo, un mecanismo exclusivo, excluyente, entonces la cuestión de la entrada ya está ligada a una ley que asume que la criminalidad de aquellos que quieren entrar, la prisión, su criminalidad, violencia y modos de disposición interna no son solo metáforas. Si por metáfora entendemos una figura que está separada de la realidad, no, sino que es la constelación figural y narrativa que articula el prisma
de la ley misma. Y en este mundo invertido en el que las formas criminales de castigo se dan en nombre de la justicia, algunas prácticas de lectura se vuelven críticas, cruciales, y nos devuelven a las operaciones básicas de la lectura literaria: conocer, leer, traducir, narrar, pero también cuestionar y pensar fuera del marco que normaliza este universo legal. Si el punto de entrada es al mismo tiempo la llegada de la criminalidad, entonces la ley es ya el espacio de la prisión o del centro de detención. Seguir esa lógica sin acatar sus leyes se convierte en una forma de forzar la apertura del carácter viscoso de la circularidad criminal de la ley. Para comprender esto, tenemos que seguir una secuencia que da la vuelta a nuestras expectativas de narrativas legales. Tenemos que comprender que la ley no está provocada por actos criminales que son revisados y juzgados de acuerdo con procedimientos que quieren ofrecer justicia. No, los procedimientos legales deberían ser una manera de determinar lo que es justo y legal. Y sin embargo, el esfuerzo de buscar la entrada a la ley es a su vez un acto criminal. Entonces, las leyes de contención y de sus formas de violencia legal garantizan que la justicia no está proporcionada por la ley y sus procedimientos secuenciales. Significa darle la vuelta a sus narrativas figurales y narrativas, sus indicaciones temporales y espaciales en dirección hacia otro tipo de iluminación que nos lleve más cerca a la justicia. Gracias. Muchas gracias, profesora Butler, por su densa, sugerente intervención. Vamos a tener aproximadamente media hora, ¿no? ¿Verdad? Aproximadamente más o menos media hora para el turno de preguntas, cuestiones. ¿Puedo empezar? Bueno, mientras pensáis alguna cuestión que dirigir a la profesora. 20 minutos. 20. Sí, sí. Bien. Me parece muy relevante cómo usted regresa a esa escena de interpelación kafkiana de la ley, una situación, un escenario muy frecuentado en el pensamiento contemporáneo, desde Deleuze a Derrida, pasando por Giorgio Agamben, y es capaz de extraer aún de ese momento kafkiano un pensamiento fecundo. Me gustaría plantearle dos cuestiones. La primera, usted ha señalado cómo la voz narrativa del texto se expresa bajo la estructura de la parábola. La parábola, ha recalcado en varias ocasiones, es importante para comprender el texto de Kafka. Sin duda, hay una relación profunda entre esta estrategia retórica, el procedimiento narrativo de Nietzsche en la genealogía de la moral, desde el primer tratado al tercero hay una estrategia narrativa retórica también muy peculiar, y también podemos conectar esto con lo que Foucault llamaba el estatuto de ficción de sus genealogías, cuando decía que en el fondo solamente escribía ficciones. Quizás debemos reconsiderar el estatuto epistemológico de la ficción en ese sentido. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto cree que esa voz retórica solo tiene sentido dentro de un espacio crítico que podríamos vincular con el modernismo?
posición que compartirían Nietzsche y Kafka, en el sentido de que hacen reflexión sobre su voz como escritores o su voz como narradores. ¿No hay aquí, además de un experimento crítico, una estrategia retórica donde el enunciador se priva de cierta autoridad discursiva? El hecho de que esto se expresa a través de una parábola no indica una singular posición del enunciador, de quien ejerce la crítica, ¿no? Y en segundo lugar, cuando usted alude a la situación del filo de la navaja en el texto de Kafka, plantea que el problema del vínculo de la ley, con la ley, es que en su interpelación no existe tanto un problema de conocimiento. Podemos conocer que un determinado poder es nefasto, ha mencionado a Bolsonaro y a Trump como experiencias de este tipo. No hay aquí, por tanto, un problema epistemológico como de obediencia afectiva, como de un vínculo afectivo más profundo. Es decir, en esa interpelación del poder hay un consentimiento. ¿Debe, por tanto, la insubordinación entenderse así necesariamente como un gesto de autoviolencia en el sujeto respecto a sí mismo? ¿En qué medida? Y aquí podemos hablar de un gesto hegeliano. Estas serían las dos preguntas. Podemos, si queréis, Estela. Yo creo que es mejor que hagamos las preguntas. ¿O? ¿Do you prefer? No? Maybe. Yes, let me just permitidme brevemente responder, porque una respuesta extensa sería un libro entero. And we would have to wait beyond y tendríamos our lifetime que esperar to, más to de la duración de nuestras vidas para terminar ese libro. You know, I think creo there's a radical anti-historicism to the anti-historicismo radical a la forma de la parábola, en el sentido que tiene lugar en ninguna parte y en ningún tiempo, en ninguna época conocida. Some would argue that it's hay quien sostendría que es autorreferencial como forma, it's traditional religious or didactic function tiene una función no longer works. Una vez que la función tradicional religiosa ya no funciona, podemos pensar en la parábola, en las parábolas del Antiguo y el Nuevo Testamento como un ejemplo del que tenemos que aprender para responder a las preguntas de cómo debería vivir, cómo debería conducirme. Pero entonces tenemos que interpretar la parábola y aplicarla a nuestras vidas. Y Kafka, desde luego, estaba expuesto a Talmudic, a sus prácticas, coming together to study and interpret a particular parable, en la manera de reunirse, interpretar determinada parábola o determinada historia que venía de la historia oral del judaísmo, era parte de las prácticas de Rabinic, pero también de la obligación de las personas jóvenes de formarse en el estudio de la Torah. Pero lo que dice Benjamin de Kafka es precisamente que la base, la parábola, no nos da, digamos, instrucciones sobre cómo vivir, sino que se sale de este marco, nos da un conjunto de gestos que nos recuerdan esa base tradicional que apuntan a esta cuestión de la conducta moral, pero al mismo tiempo ya no está apegada a estas bases tradicionales ni tampoco a la moral. Bueno, podríamos tener una deriva totalmente posmodernista y decir, bueno, la parábola es totalmente autorreferencial, y no, yo no diría eso. Adorno es interesante, le interesa en Kafka y habla del texto como una cárcel, como que tiene una relación prismática con la realidad histórica. One reason we read Kafka again and again, y uno de los motivos por los que volvemos una y otra vez a Kafka, Derrida before the law,
Agamben, Agamben Derrida, Messianic. One reason un we all return to him is because a Kafka una y otra vez es porque la parábola permite diferentes interpretaciones históricas en función del tiempo y el lugar de la lectura. Entonces lo que yo he presentado es una lectura posible, no es la única, no es la única posible, pero valoro el hecho de que Kafka fue leído y enseñado en Sudáfrica. Como si enseñara la solución a la apartheid. Y bueno, sí, porque te da una relación crítica con la ley. Así que creo que esto es importante. No puedo responder la pregunta sobre el modernismo, pero quiero decir que solo porque no haya una referencia a una parábola que pueda garantizarse, eso no significa que la parábola no tiene ninguna referencialidad posible. De hecho, tiene referencialidades múltiples y esto es lo que significa leer históricamente en nuestras vidas. Me temo que, bueno, desde luego, hay condiciones bajo las cuales la insubordinación a la ley puede ser una vía de precipitarse en el castigo, castígame, ¿no? Un amor al castigo, podríamos decir, en términos psicoanalíticos, pero no haría una afirmación generalizada sobre la insubordinación como una parte de la autoviolencia, de la violencia sobre sí. Creo que la cuestión es si Hannah Arendt, en combinación con Benjamin, la idea de que la ley no está basada en la violencia, sino en la libertad del pueblo, en el, lo que ella llama el poder, no la violencia. No sé si todavía podemos aferrarnos a esta imaginación democrática donde el pueblo hace la ley a partir de un consenso y continúa sosteniendo ese consenso libre. Por supuesto, su visión era muy diferente de la noción gramsciana, donde el consenso siempre es fabricado, que en realidad es una coerción, una forma de coerción. Bueno, pero quiero resistirme a ese cierre de alguna manera. Quiero seguir abriendo la pregunta de si es posible todavía, si podemos imaginarlo de esta manera, aunque no sea realista imaginarlo de esta manera. ¿Por qué no lo hacemos de todos modos? Sí, excelente. Muy bien. Thank you, Professor Butler, here. Hello. Muchas gracias, Profesor Butler, aquí. I'd like to take the point me gustaría tomar el punto del el gobierno por leyes injustas, la cuestión de qué significa estar gobernado sin ley. Y me gustaría pensar en el dolor, dónde se basa el dolor, dónde el miedo también se basa, dónde se enraiza el miedo. Has mencionado que el miedo no es al castigo y puedo pensar en dos posibilidades más o dos hipótesis. La primera sería quizá la arbitrariedad, este miedo a la diferencia entre lo bueno y lo malo, que no es necesaria o no tiene por qué estar justificada, y por lo tanto el destino. Esa sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis sería que el miedo o el dolor es el miedo a la falta de imaginación para imaginar la nueva ley, para prever la nueva ley, la falta de imaginación. Es decir, el miedo a estar gobernado por no ley es que la consecuencia sea que no podemos ni siquiera pensar en otra ley. Y permíteme plantear dos cuestiones relacionadas a esto, derivadas de esto. ¿Cómo imaginas y la ansiedad de identificar o decidir una nueva ley? Porque es una elección. Si esta hipótesis tiene algún fundamento, entonces lo que has mencionado de que no se trata
de la episteme, sino de la ficción, hablaría de lo existencial, porque es una elección, tienes que elegir la nueva ley. Y para terminar, la pregunta sería, ¿una ley, incluso si es injusta y no conocible, una condición necesaria para la imaginación político-moral? De manera que, como si eso fuera lo peor o el miedo real, lo más aterrador, o el peor castigo sería el de no ser capaz de implicarse en la imaginación. Si eres gobernado bajo leyes injustas e incluso innobles, puedes tener oportunidades de imaginar, de esperanza. Y si esto es lo último, si crees que esto es un camino de interpretación de la parábola de Kafka, o, más importante aún, un camino de interpretación del dolor, porque él habla de dolor y el motivo por el que él hace una parábola en lugar de Nietzsche, ¿no? Que hace una fábula. ¿Es una parábola o una fábula? Perdona por la longitud. Gracias, gracias. I would like to say this, me gustaría decir que en la parábola de Kafka and even in Nietzsche's, e incluso reflections en las reflexiones de Nietzsche commanding power, sobre el poder de mando, there is a question whether the, hay una the cuestión people are sobre free si las personas to make law, son libres right, de hacer la ley. Whether we can assume that they are free, or whether there are constraints on freedom, whether those constraints are internal constricciones in some way. Sobre la libertad, pero que en cierto modo son internas. Esta parece ser un poco that seems to be the problem at the end of Kafka's parable. Al final de la parábola de Kafka, y sin duda es un problema que Nietzsche ya planteó. O empezó a plantear. For those who are not yet para part of quienes the law, todavía no son parte de la ley, hay otra lectura. Not, not able to enter the jurisdiction, or no han sido capaces de entrar en la jurisdicción, o solo son capaces de entrar en la jurisdicción a través de la detención, by being arrested, siendo arrestados, who are exposed to the violence of the law expuestos a la violencia being provided de la ley, sin estar forms of empowerment that law can give. De ninguna forma it's, de it's not exactly a freedom. No es exactamente there's una no, libertad. There's no freedom there. No hay it's libertad not an, it's not an internal constraint. If anything, es una people who arrive at an entry point knowing that they may llega not a un punto be admitted de sabe que no pueden no ser admitidos. An entry even against the odds. Imaginando que la entrada so es incluso muy poco probable. Say a failure of imagination, indeed, seeking entry to a legal la entrada might a un be facilitated legal, by a legal imaginary that gives you a kind of entitlement to enter, only to find out that the law, in fact, is not representing or expressing justice no or coming through with its promise of justice. Se impone a través de su promesa de justicia. We're not given the reasons for this, no estamos ofreciendo las razones this fear that de este emerges miedo at the end of Kafka's, que emerge al final parable, de la parábola de Kafka, pero parece que we might say podríamos decir que psicosocialmente la opción es pain of subjection o el dolor or, de la, fear del sometimiento of the tradition o el miedo of social de vivir sin and there fuera is a kind of de la fear desigualdad of tradicional, that traditional desigualdad stronghold, social. As if perder the people are held together by inequality, punto de they would, the punto fear de agarre that people would dissolve si las personas if inequality were se vieran overcome. Disueltas si se superara la desigualdad. And I think, you know, this is a painful question. Es una cuestión dolorosa que viene of authoritarian rule or why there is a la cuestión de por qué se aceptan legal violence under conditions where people know better. Autoritarios so o violencia legal cuando it's also las personas a of enlightenment podrían hacer here, otra cosa. Hay una cuestión de ilustración aquí porque en la parábola de Kafka las personas saben, entienden que no hay base para la afirmación que hecha por los nobles. So
What is that attachment? ¿Qué significa how are people, este apego? Defining their ability las personas to survive que definen as a people, how are they su capacidad de sobrevivir como pueblo, cómo están nombrando mal esa posibilidad. Creo que en el caso de la migración, que intento, the arbitrariness of the law is part of its violence, a la que intento llegar, la arbitrariedad de la ley es parte de su violencia. Es cierto que los administradores que representan la ley en la frontera están haciendo ley, están produciendo ley, cambiando las reglas. So that, en el that is momento. A different form of esa es una violence. Forma diferente so, de violencia legal. Estoy de acuerdo con eso. I don't know if it's a fear pero of imagination, no sé si but hay I think un miedo when de la imaginación, pero pienso que cuando refuse to live las personas no quieren vivir do, con los nobles, by the phantasm that they se ven atrapados por el fantasma de que se disolverán. It would be better to pero have the sería courage mejor of imagining tener el valor de imaginar un futuro be, diferente que estar sometidos a un fantasma de autodisolución. Much more could be said about se podría these decir you, mucho más, pero bien, gracias. Hay dos palabras, no sé, dos preguntas. Ahí arriba, ¿y tú querías? Ah, vale. Allí arriba, sí. Bueno, primero me gustaría celebrar que en esta universidad se pueda dar voz a una figura LGTB internacional tan importante como lo es usted, porque a veces resulta lamentable que los estudiantes no podamos tener esa voz LGTB, como pasó la semana pasada cuando censuraron un acto de Pan y Rosas y Contracorriente sobre temática LGTB y la lucha de clases. Y se amenazó a las organizadoras, entre las que me encontraba, con represión y expulsión. Mientras, bueno, feministas se pretenden dar clase a través de la transfobia y condenamos, por supuesto, los actos de transfobia que había en la entrada hoy por la mañana. Y mi pregunta es, relacionado con lo que usted ha dicho sobre la defensa de la ley por parte de los nobles y sobre la integración del fascismo dentro de la democracia, ¿qué opina que dentro de las instituciones universitarias el fascismo y la defensa de ley porque es ley por parte de rectores, decanos, etcétera, esté tan instaurada de manera normal, por así decirlo? Gracias. Yeah. Well, I have to say this. Tengo que decir esto. I am glad that the protesters did not bar you from entering. Que I am glad that the university entrar, did not exercise its police no powers to stop you from entering. They could have invoked security issues. No, this happens. But we have to ask ocurrir, a little bit about security. Plantearnos cuestiones sobre la seguridad. An ambivalent problem, right? Problema I mean, I sat back there and I me senté ahí detrás, thought, okay, y there's pensé, always a okay, question whether someone will be aggressive si, against me physically. Alguien puede agredirme físicamente, and so it takes some courage sí que to hay arrive que tener un cierto valor para llegar con mi nombre, ¿no? Even though it has only happened maybe solo ha sucedido four times in my cuatro veces long life, en mi larga vida. It has happened four times, pero ha sucedido where cuatro I veces. Also depended on security y to he tenido be que depender de la seguridad people, para protegerme a mí y a otras personas que se oponían a mí. Estamos viviendo tiempos en los que la violencia de la ley, la violencia against one another gente, time and again. Pues, suceden, I think it's extremely important that even if certain que, topics are difficult difíciles, for more conservative people to hear about or to permit that
that the university be a place of open inquiry. And it also means for us that we sometimes have to listen to those protests. And I mean, you know, it's good that they protest, because then we get to see what they're saying and what they say. And what's their argument? Is there an argument? Or is there pure fear? Is there an argument against gender? Or is it a phantasm of gender that has gripped them such that they can no longer think or judge or hear or listen or be in conversation? We also have to ask questions, you know, like what is our commitment to critical thought? I don't always like what I hear in the classroom. I don't always like what I hear in a lecture. And I will make my viewpoint known if I can, but... There should be some way of having open discussions about difficult issues without shutting them down for fear of what people will say or what kind of reputation the university might have. I don't know the particulars of the case that you mentioned, but I do know that sometimes security is used in a... que mencionas, pero a veces pienso que censorship. La seguridad está al servicio de la censura y ahí deberíamos oponernos a ella, pero al mismo tiempo nuestras vidas también vale la pena ser protegidas, podríamos and I'm poder movernos quite frankly y hablar libremente. I was able to speak yo, pues, estoy aliviada de nerdy, haber Nietzsche, Benjamin stuff, right? I was able to do my academic thing without Nietzsche, somebody etcétera, yet aggressing me. It's okay. Nadie me agreda, está muy bien. So, you know, we have to watch this question of security. Que, I mean, you know, Putin invokes security. Putin invoca the security, national security, he says, is threatened by gay and lesbian human rights. Los derechos right. humanos and by, gay if you press, lesbicos. What do you mean by national security, si, Vladimir? He says, well, I've never been in conversation with Vladimir, the gentleman. Nunca he hablado but, con él, por supuesto. He, you know, si what he says is that it threatens nacional, to destroy the spiritual values of the Russian people. Los right? del so in that ruso, case, you know, he caso, says barring... barring lesbian and gay people, refusing anti-discrimination laws, refusing to accept the teaching of gender, lesbian, gay, trans work in universities, all of that, he refuses in the name of national security. So we must watch this discourse of security. Who is it helping? Who is it hurting? It is a site of legal violence. It can be. And as such, it needs to be monitored with a critical form of thinking that is not captured by the law. De pensamiento que no está capturada por la ley. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos el acto de hoy, no sin antes recordar que, como sabéis, mañana tendrá lugar otra intervención de Judith Butler en el Círculo de Bellas Artes a las 7 de la tarde, creo recordar. Así que, bueno, nos vemos mañana.